Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Con Mario Alberto Kempes, aquí estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Señoras y señores, qué partido nos trae esta jornada de fin de semana de fútbol. Será un espectáculo fan. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! Cuidado con esto y puede ser. Pase bastante peligroso. Richarlison. ¡Gol! ¡Gol! Podría ser un gol como otro cualquiera, pero no. Este es el número 50 con esta camiseta. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esta puede ser buena. Richarlison. Esa pelota es buena, cuidado. Se están prestando la pelota nada más. Leima. Arthur. Martínez. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Reconocimiento del territorio que le corresponde para ir a buscar esa pelota. Arthur. Alex Telles. Martínez. Rafael Barán. Papu Gómez. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Qué lindo que ha arrancado el partido, Mario! Ahora empatan. Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahí se viene y si se anima lo clava. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Con el balón Mataus. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar, ¿saca tarjeta o no? Llega el árbitro y va a sacar la tarjeta amarilla. No le quedan muchos minutos en la cancha para mí. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Han regalado la posesión. Richarlison. Y consigue dejar la marca atrás. Fuerte por abajo. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Ahí va la pelota en el área. Sergio Ramos. Richarlison. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Interceptando el pase. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Martínez. Horrible el pase, que entra más atento. Neymar. Ahí se viene la batalla. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Esa pelota va al costado. Ángel Di María. Ahí llega la ayuda. Arthur. Ahí la lleva Neymar. Ahí están buscando el contraataque. Y seguramente lo va a hacer. De Bruyne. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Deciden jugar en corto el córner. Ojo con este pase y ahora... Pase bastante peligroso. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cuidado, qué buen servicio, lo deja de cara gol. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido
resultado no reflejaba lo que veíamos. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Corta bien esa pelota. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Se viene saque de manos. Cuidado con esto y puede ser. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Tiro de esquina al centro del área. Hay peligro en el pase, ojo. Esa pelota es buena, cuidado. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Esa pelota es perdida por De Bruyne. ¿Será que se viene el gol ahora? Es buena la pelota atrás. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Rafael Varane. Perdieron la pelota. Están dejando libre el camino a Neymar. Atento, es que va a meter el balón en el área. Ahí la tiene, la número 5 es suya. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Le sacan de encima la pelota, ¿quién va por ella? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ocasión del empate. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Ruud Gullit que se queda con el balón. Pase bastante peligroso. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Gran intento sin el resultado que esperaban. Ángel Di María. Alex Telles. Hermosa asistencia y peligro. Atento el centro de Neymar en el segundo poste. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy buena. Parece que lo va a probar y de ahí directo al arco. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Esa pelota es de Gullit. De Bruyne. De Bruyne con la mala entrega. Cuidado con esto y puede ser. De Bruyne. Cuidado que se quite un posible contraataque. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Neymar. Ahí se viene, lo va a tener. Llega cortando bien y recupera. Lautaro Martínez. Neymar. Ahí va la pelota en el área. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Pase magnífico para Neymar, será gol. Es una sensacional tapada.
Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Fácil recuperación del balón. Papu Gómez. Rafael Varane. Corta bien esa pelota. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. ¡Qué cerca, Mario! Estaba muy cerca, pero estaba el arquero muy atento. Y las tribunas se quedaron con el grito de gol en la boca. Es impresionante. El arquero... ¡Se viene la empata! ¡Ahí va Ter Stegen, la tapó! ¡Hay peligro en el pase, ojo! A Neymar le ha llegado la pelota. ¡Exigido el arquero! ¿Explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Se puede venir el empate! Richarlison, De Bruyne, Neymar. Ahí lo tiene firme Neymar. Martínez. Esta puede ser buena. ¡El Papu! ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Este recién empieza y cómo terminará la película. Y ahora que consiguieron lo que parecía difícil, me parece que van a tratar de buscar la victoria. Qué bien que le pegó, ¿eh? Buscó la parte izquierda del arco y lo consiguió. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido, ¿eh? Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Ha habido goles y quieren romper el empate. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Rafa. Joseph Martínez. Controla la pelota. Puede venir el de la ventaja. Que los pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Y sigue con su magia tocando el balón. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Perisic. De Bruyne. De Bruyne tranquilo con el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Quedan 8 minutos por jugarse. Rafael Varane. Ahí se viene y lo va a tener. Regalado el balón. Rodríguez que se queda con el balón. ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? De Bruyne. Rodríguez que se queda con el balón. Ha sido una de lujo, maravillosa. Esa pelota es de Gullit. Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo. La tiene Peris. Solo tiene uno para vencer. La tiene.
Ahí está, para darle tranquilidad a su equipo. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar dos minutos más. Martínez. Para eso presionan, para recuperar el balón. Kevin De Bruyne, que no logra entregar bien la pelota. Es en estos momentos que el árbitro señala... Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Quien les habla, Fernando Palomo. Acá tenemos 90 minutos por delante en la jornada de fin de semana. Esto va a ser magnífico. Franquesi. Y las emociones no paran de entrar. Mira, Interstegen, y esto continúa. No pudo pegarle bien. Es que picaba fatal esa pelota. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo. Atentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Con la pelota Carvajal. De Bruyne. Hoy para Neymar es día de festejo. Cumplirá 50 apariciones con el equipo. No es una cifra mínima, ¿eh? 50 partidos se dice fácil, pero hay que estar en el equipo. Sissoko maneja la pelota y se acerca al arco rival. Jadon Sancho, qué buena forma de detener este ataque. De Bruyne. Richarlison roba bien la pelota en el área contraria. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Llega y se queda con la pelota. Atento, que parece buena. Sissoko. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. De Bruyne. Ojo, que se puede venir la contra. Esa pelota es de Gulli. Richarlison. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Balón que le queda a Patrick Vieira. Corta bien esa pelota. Ha mandado la pelota lejos de su área. Avanza con la bocha atada. Richarlison. Recibiendo la pelota de Bruyne. Atento, que se viene. Y está el gol. Golazo. Con esto el partido es de ellos. ¿Y qué quisiera el arquero? Nada por eso. Y ahora están en
en ventaja. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Balón para Karim Benzema. Use Mawar. Con la pelota Carvajal. Esa pelota va por el costado. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. La tiene Karim. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Ha conseguido despejar la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Benzema. Sigue ganando terreno con la pelota. Este es el momento del partido en el que te recuerdo, Marito, que osas es el asado después. Sí, señor. Estamos viendo un partido que no es tan llamativo, pero está interesante. Ruud Gullit que se queda con el balón. De Bruyne. Richarlison. Ahí se viene, lo va a tener. Sergio Ramos. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Para quedarse con el balón. Sergio Ramos. Mira que se hace dueño de la pelota. Hernández. Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. Tiene opción de pase. Sissoko. Esa pelota es buena, cuidado. Esa fue buena. Franquesi. Usem Awar. El centro que va a las manos del arquero. De Bruyne. Richarlison. Ramos cortando el juego. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Se ha cortado la jugada. Sissoko. Lateral. Teo Hernández. Hernández. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Richarlison. Ruud Gullit que se queda con el balón. Atento que desde ahí le puede pegar. Y así le pega la pelota. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Estamos a minutos de este encuentro en la jornada de fin de semana. Esto será un espectáculo. Así, mira, Marito, espectáculo.
señores, y los visitantes tienen una gran oportunidad de pasar a la próxima categoría. Es algo que vale la pena y hay que aprovechar en la jornada del fin de semana. Pero cuidado, ¿eh? La desconcentración, podés cometer errores, en esta competencia lo podés pagar muy caro. La pelota pegadita al pie de De Bruyne. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará este maravilloso terreno de juego. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. ¡Ian Roos! Estaba adelantado el jugador. Esa pelota es de Gullit. Qué bueno es ver el fútbol cuando sabemos que hay dos grandes directores de orquesta en cada uno de los bandos. Jugadores que pueden tomar esa batuta, dirigir el juego, capaces de pensar la jugada antes que el balón les llegue a ellos. Será interesantísimo verlos cruzarse en el partido de hoy. Kimmich. Tom Delaney. Sané. Leroy Sané le entrega al rival. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Heung-min Son. ¡Heung-min Son! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tom Delaney. Ahí se le fue la bocha. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! De Bruyne. Esa pelota es de Gullit. ¡Regalado el balón! Ahí se lleva la bocha tranquilo. Balón interceptado, no han completado la jugada. Con la pelota Carvajal. Richarlison. Sané. No da bien la pelota, Sané. De Bruyne. Ian Roos. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahí va, habilitado para definir. Con la pelota Carvajal. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Ruud Gullit que se queda con el balón. Richarlison. ¡Gol! Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Esa pelota es de Gullit. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. De Bruyne. Ruud Gullit que se queda con el balón. Esa pelota es perdida por De Bruyne. El galés Roos. Buena pelota ahí de Roos. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Ian Roos! ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Es fuera de juego, le vamos a creer al árbitro. Con la pelota Carvajal. Con el balón, Matthäus. De Bruyne. Lleva la pelota el otro Matthäus. Con la pelota Carvajal. Sergio Ramos. Ruud Gullit que se queda con el balón. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio.
El árbitro deja correr bien la jugada. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. La pelota la tiene Sócrates. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Hyun-min Son. ¿Cuánta técnica para mover el balón, por favor? ¡Kim! ¡Ter Stegen lo salva! La verdad que se la jugó y ganó. Se viene el tiro de esquina al área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Esa pelota es de Bulic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. De Bruyne. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Richarlison. De Bruyne. ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Richarlison. ¡Juegue, nene! Con la pelota Carvajal. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Minimum of 2 minutes. Tom Delaney. Sané. Ian Rush. Hyun-min Son. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 2-0 por ahora. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Richarlison. Se va a animar, ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Neymar. Esto puede terminar en gol. De Bruyne. Cuidado que puede terminar en gol. Ian Rush. Es un artista con la pelota. De Bruyne con la mala entrega. Hyun-min Son. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Clarito para que levante el servicio. Se metió justo a tiempo. No da bien la pelota, Sané. Richarlison. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Hyun-min Son. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Richarlison. Libre el camino, a ver si marca. ¡Gol! ¡Gol!
Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Y la chimbomba va a ser suya. Ojito, es Neymar quien la lleva. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tiene que regresar para defender el... Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Dos equipos más se enfrentan en la jornada de fin de semana. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. ¿Qué querés que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana. Acá no te podés despistar. Si te da la vuelta, ya perdés lo mejor que puede pasar el partido. Y me parece que este no será muy diferente. Ruud Gullit que se queda con el balón. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Kevin De Bruyne. Esa pelota es perdida por De Bruyne. Así forma este equipo el día de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hernández. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. De Bruyne. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Irving Lozano. Hernández. Luis Suárez. Transporta el balón. Con la pelota Carvajal. Marquinhos. Irving Lozano. Suárez la tiene. Luis Hernández. Y ahí lo tiene. Una buena compañía de seguros para este equipo. Esa pelota es de Gullit. Ahí se viene y lo va a tener. De Bruyne. Apenas, apenas fuera. Thiago Silva. Hernández. Eden Hazard.
quién tiene la pelota, el Lothar Matthäus. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Fácil recuperación del balón. De Bruyne. ¿Vos qué sabés, Mario? ¿Qué tiene que tener un excelente goleador? Mira, lo único que te puedo decir es que lo que no puede faltar es la clase. La calidad o la frialdad que tenés para marcar el gol. Pero lo más importante es la gente. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Ha llegado a disputarla bien Matau. Interceptando el pase. Se va a escapar por la línea de cal. Lothar Matthäus. Se asoma y la ve clara. Fabulosa entrada acabamos de ver. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Richarlison. Esta contra que no pudo ser. Han recuperado el balón. Irving Lozano. Con la pelota Carvajal. Lothar Matthäus. Luis Suárez. Cuidado con esto y puede ser. Hermosa asistencia y peligro. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Nelson Semedo. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Perdieron la pelota. Atento que parece buena. Ocasión del empate. Gol. Igualaron y está el fútbol vuelto loco. Y ahora empieza otro partido. A ver si aprovechan las oportunidades. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Va a tirar la pelota para afuera. Kevin De Bruyne. Fácil recuperación del balón. Thiago Silva. Gerard Moreno. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ahí están buscando el contraataque. Y ahí busca este equipo. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. ¡Bulba! En una maravillosa transición de juego, aprovecharon los espacios. Terminaron muy bien la jugada. Lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Movidito el marcador. Se termina el primer tiempo. 2-1 el partido. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champion. Neymar. Ruud Gullit que se queda con el balón. Neymar. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Esa pelota es de Gullit. Con ella De Bruyne. ¡Gol!
otro gol más resultado. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Nos reunimos para otro partidazo en la jornada de fin de semana de Foot Champions. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. ¿Qué querés que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana. Acá no te podés despistar. Si te da la vuelta, ya perdés lo mejor que puede pasar al partido. Y me parece que este no será muy diferente. Córner que juega en corto. Oportuna intervención levantando el balón. Pelota que se la sacaron en la línea, está para ver la repetición. El arquero la tiene en las manos, nadie se la va a quitar. Con la pelota Carvajal. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. Bajo palos estará Alison Becker. Andrew Robertson trabajará junto a Dani Carvajal en la defensa. Atentos que se viene Neymar y saldrá con Riyad Mahrez en la mitad del campo. Para la delantera vemos que han optado por alinear a un solo atacante, así que va a necesitar apoyo para crear peligro. ¡Richarlison! ¡Bravo, Alison! La pelota sigue. Pierden el balón. Richarlison. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. La pelota la tiene Sócrates. Henderson. Corta bien esa pelota. Neymar. Están dejando libre el camino a Neymar. Richarlison. Recibiendo la pelota de Bruyne. Ahí taparon el disparo. Neymar. Lo bonito de esto, Mario, es que nos permite ir a conocer las ciudades que visitamos, ¿no? Sí, la verdad que partidos como este, atractivos y encima con una gran ciudad, espectacular. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Tiene mucho espacio por la banda ahora. ¡La puede cruzar! Ya no hay más peligro. Jordan Henderson. Richarlison. Neymar. Con la pelota Carvajal. Perdieron la pelota.
Richarlison. Viene Ter Stegen y esto continúa. Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo, acá estoy yo. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Richarlison. De Bruyne. De nuevo se apoya en su compañero. Bruno Fernández. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí se viene y si se libera, clava. De Bruyne. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! ¡Lo hicieron! ¡Están para ganar el partido! Ahora creo que están más tranquilos, después de este gol, que de momento le da el triunfo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Sócrates con la bocha. Bruno Fernández. Limpio, limpito para robar el balón. Kevin De Bruyne. Richarlison. Esa pelota. ¡Gran pelota! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! De Bruyne. Esa pelota es de Gullit. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Y el balón que vuelve. Richarlison. Penal, penal. Advertencia, nada más, no iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Y convierte el penal. Sergio Llamas. Y por ahora el marcador está 2-0. Controla la pelota y sigue. Richarlison. Ha entrado muy bien leal. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Ha pasado muy cerca la pelota. Con el balón, Mateus. Esa pelota es de Gullit. Neymar. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Llega cortando bien y recupera. Atento que desde ahí le puede pegar. Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está 2-0. Está siendo... Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Neymar. Va a reponer la pelota desde el costado. Sócrates con la bocha. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. A darle a la puerta.
Ortega le tapó. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. La pelota la tiene Sócrates. De Bruyne. Neymar. Richarlison. Regalado el balón. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Esa pelota es de Gullit. Con la pelota Carvajal. Se están prestando la pelota nada más. Sergio Ramos. Mares. Richarlison. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ruud Gullit que se queda con el balón. Es un artista con la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se queda con la pelota el rival. Bruno Fernández. Rápida transición al ataque. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Lothar Matthäus. Es un genio pasando la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La pelota pegadita al pie de De Bruyne. Colocar el disparo. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Con ella De Bruyne. Una fantástica intervención en entrada limpia. Ahí se le fue la bocha. Richarlison. Recibiéndola. Y le pega con un tubo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Cuidado con esto, puede ser. Estaba adelantado el jugador. ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! ¡Esto puede terminar en gol! Con esta es la actitud que quieren jugar todo el partido. Arriba en la pizarra y quieren más. Neymar. Bruno Fernández. Richarlison. Fácil recuperación del balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Tiene una autopista por el lateral. Richarlison. ¡Tapa bien! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Se viene saque de manos. Sergio Ramos. Han regalado la pelota. Esa pelota es de Gullit. Atento, que parece buena. Ojito, es Neymar quien la lleva. Richarlison. Recibiendo la pelota de Bruyne. Aciertan señalando el fuera de juego. Richarlison. Jordan Henderson. Henderson. Bruno Fernández. Sócrates con la bocha. Ahí la lleva Neymar. Esta puede ser. Levantar la bandera. Orsay. Con la pelota Carvajal.
De Bruyne. La pelota la ha regalado De Bruyne. Richarlison. Jordan Henderson. Se va arriba del arco, la tocó Ter Stegen. Va la pelota desde el córner a la olla. Esto puede terminar en gol. Sergio Ramos. Jordan Henderson. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Richarlison. Buen trabajo de la defensa. Con la pelota Carvajal. Cuidado que se quite un posible contraataque. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Avanzando Neymar. Llega bien y lo puede hacer. Atento en el segundo palo. El Van der Stegen lo tapó. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Cada resultado.
¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes. Y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo. Como siempre, les saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Y sigue la acción en esta jornada de fin de semana de fútbol. Esto será genial, Mario. Podemos llamar que este momento, un momento bisagra en la jornada del fin de semana. Los locales podrían subir de categoría y mejorar la recompensa al final del evento. Herramientas tienen. Ahora, ¿sabrán usarlas? Neymar. Clément Lenglet. Con el balón, Mateus. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada, Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere y los entrenadores también. Firmino. Neymar. Richarlison. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Si va directo al arco y el árbitro lo detiene, y fuera de juego hay offside. Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. Ahí van buscando el costado. De Bruyne. Bobby Firmino. Ahí está Sadio Mané. Ahí va la pelota en el área. Le toca jugar a Fabinho. Enorme la recuperación del balón. Kevin De Bruyne, que no logra entregar bien la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Llega cortando bien y recupera. Neymar. ¡Ojo con este pase! Y ahora, este es para Ney, le va a dar. Acaba de evitar el gol. Salah. De Bruyne. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí está Salah. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Otra pérdida de balón. Esa pelota va al costado. Le ha quedado a Ramos. Sadio Mané, que no quiere esperar ahí arriba, se apura para meterse en la mitad de la cancha. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Esa pelota es de Gullit. Leon Goretzka. De Bruyne. Sin duda alguna, este falta. Leon Goretzka. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol. Se puede poner al frente. Firmino. Esa pelota que lleva de mío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Ahí va Lava. De Bruyne. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Esto puede terminar en gol. Firmino. Gol, si puede ser. Bobby Firmino. Ese disparo que ve en la defensa. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Kevin De Bruyne. Mané es otra vez dueño de ella. Ruud Gullit, que se queda con el balón. Richarlison. Ojito, es Neymar quien la lleva. Richarlison. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio.
con ella De Bruyne. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo, ¿eh? Hasta quizás en las ocasiones de gol. Por eso creo que no se sacan ventaja. Con la pelota Carvajal. De Bruyne. Mane. Esta puede ser buena. Cuidado con esto y puede ser. Leon Goretzka. De Bruyne. Esto puede terminar en gol. Y va a estar. ¡Oh! Lo firmó Bobby Firmino. ¡Qué definición, Babeta querida! ¡Qué bueno que es el fútbol! Y es que seguimos con el partido 1-0. Clément Lenglet. Lleva la pelota el otro Mataus. Con la pelota Carvajal. Controla la pelota y sigue. De Bruyne. Es un genio pasando la pelota. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. Álava. Con la pelota Carvajal. Leon Goretzka. Sala. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Bobby Firmino. Sala. De Bruyne. Un gol. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ahí la tiene firme Neymar. De Bruyne. Richarlison. Mucho pase, poca definición y ahora quieren recortar diferencias. Leon Goretzka. Mane. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! ¡Cuidado que puede terminar en gol! Le toca jugar a Fabinho. ¡Salah! ¡Atacada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Córner en corto. David Alaba. Ahí está Sadio Mané. Ahí va la pelota en el área. Buena pelota entre líneas, hay chance. Kevin De Bruyne. Esa pelota es perdida por De Bruyne. Si puede ser. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque.
Ahí se viene y si se libera, clava. ¡Bulma! ¡Tapó Tiburcio! ¡Lo tapó Tiburcio! ¡Grande campeón! Desde el córner la juega el corto para su compañero. Hay peligro en el pase, ojo. Advertidos, quedan todos. Neymar la tiene. Se cruza bien para tapar la pelota. Con la pelota Carvajal. Leon Goretzka. Pierden el balón. Richarlison. Esto puede terminar en gol. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Cuidado con esto, puede ser. Con la pelota Carvajal. Sergio Ramos. Han frustrado el pase a Fabinho. De Bruyne. Richarlison. Fabulosa entrada acabamos de ver. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Es buena la pelota atrás. Esta es una entrada salvadora. Ahí está, el árbitro lo dice y falta. Mane. Leon Goretzka. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Sala. Bobby Firmino. Con ellos De Bruyne. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Kevin De Bruyne. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! ¡Preciso el balón atrás! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Con la pelota Carvajal. Sergio Ramos. Leon Goretzka. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. De Bruyne. Leon Goretzka. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Asfixiante presión en su terreno. Con ella De Bruyne. Ahí tiene la pelota. Se puede ganar un empate. Si no aparece, era gol, esto era gol. Tan cerca y tan lejos. Lo han tocado, lo han tenido ahí nomás. Y no ha podido ser. Hoy sí.